viva el pasillo, porque hoy es viva el pasillo ecuatoriano, por favor. Que viva nuestro querido Julio Jaramillo, Laurido, y el maestro, por supuesto, Carlos Rubira Infante, que desde el cielo está aplaudiendo a cada uno de estos artistas maravillosos que se dan cita en este lindo teatro del mar. Y todavía muchísimos artistas más, mi estimada Mónica. Sí, todavía tenemos muchos artistas que van a compartir con todos ustedes en esta noche mágica, en esta noche de cultura, porque lo podemos interpretar de esa manera. Una noche de cultura musical. Así es, nuestra música es cultura. Bien, letra y música de Carlos Solís Morán. Viene esta excelente dama a interpretar este tema, No te podré olvidar. Y estamos hablando la voz de Victoria Kinder, bienvenido. Chico, sonido al requinto, por favor, Fernando. Ahí estamos. Ahora sí, vamos de nuevo entonces, mi estimada. ¡Aplausos para Victoria Kinder! Y nuestra vida será una estrella. Estamos muy, pero muy satisfechos, muy alegres de siempre cantar y difundir lo nuestro. ¿Por qué no? Si estamos muy bien respaldados de este magistral acompañamiento. Un aplauso. Que lo dirige
el maestro Fernando Vargas. Este precioso pasillo que voy a interpretar es añoranza de la señora María Bentancur y Francisco Paredes Herrera. Esto dice así. Escuchando lo nuestro, porque los que están aquí somos los que realmente amamos lo nuestro, ¿verdad? ¡Viva nuestra música ecuatoriana! Tengo un pasillo para ustedes que está en mi repertorio y que poco se ha escuchado, porque lo grabó el señor del pasillo, Pepe Jaramillo. Lo tomé de su álbum de repertorio y se los voy a hacer escuchar a ustedes con mucho cariño. Es un pasillo que en lo personal me gusta muchísimo. Se llama Llanto Amargo, del señor Ulvio Loor Triviño. Una ilusión, porque te fuiste,
querido te apiar. Estimado, vamos a hacer un receso de 5 minutos.